¿Tú en verdad crees que eres un verdadero jugador y no tienes ni un solo fallo al momento de estar jugando? Pues créeme que más de uno comete varios errores de vez en cuando. ¡Hasta yo! Y eso que yo soy un dios cósmico. Y si quieres saber cuáles son estos errores que cometes al jugar, espera, ¿me dijiste que no quieres saber? ¡Ah, pues me vale verga! De todas formas, te los voy a mostrar quieras o no. Así que te me sientas, que ya vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, quería agradecerles a los miembros de mi canal, que gracias a ellos ya podré hacer fraude fiscal. Los quiero muchísimo. Pero ya después de tanto relleno, ya podemos comenzar de una buena vez con este video. Buen día, estimados caballeros. Con su permiso, ¿quieren ayuda para subir el pavo a su carrito? ¡Oh, estamos bien! A ver, aclaremos que la mayoría ya se lo sepan, pero lo ignoran completamente, ya que el ego y la codicia los consume. Pero ya fue suficiente de comentarlo. Es hora que te subas tus pantalones y que pongas a práctica tus habilidades para ya no cometerlas y que ya no quedes en ridículo con tu equipo. Así que relájate, que ya comenzamos. Y el primer error que cometemos la mayoría es en especial para buscar y destruir, y es estar caminando o corriendo en el mapa, ya que para este modo de juego debemos de ser lo más silencioso posible, ya que la mayoría de personas aquí la andan rateando como unas miserables ratotas. Así que pues es obvio que cuando estamos corriendo rápido con el cuchillo, o si estamos incluso caminando, se nos escucharán los pasos y nos pisarán sin remedio. Es por eso mismo que para ya no cometerlo, hay que caminar muy despacio, como camina Don Cangrejo, pero siempre usando el silencio mortal. Es lo más obvio. Pues sí, güey, no mames. O mayormente lo que yo hago para moverme rápido pero precavido, sería combinando la ventaja de acechador con la ventaja de arrollador y con el silencio mortal, que así no se nos escuche cuando estamos apuntando y avanzando con más velocidad. Así cuando nos vea algún enemigo, ya tendremos la mira lista y solo vamos a tener que disparar. Así de sencillo. Créanme que te funcionará a la perfección este truco, papus. Pero como ya estamos hablando de buscar y destruir, el otro error que cometemos sería estar utilizando el táctico OWC, así que yo aconsejo que se lo quiten si es que vamos a estar jugando el buscar y destruir, porque el mendigo láser se nos ve a un kilómetro de distancia y el enemigo verá que estamos justamente en la dirección donde él iba, y él dirá: yo estoy pendejo, pero no tanto para ir a un lugar donde claramente la está campeando, a lo cual se dará la vuelta y te matará por atrás. Es por eso que yo les digo que solo quiten por preferencia para buscar y destruir, ya que para los demás modos valen verga si lo traen. Pero si de plano no puedes quitártelo, quién sabe por qué, pues nada más escóndelo y no apuntes directo donde crees que va a pasar el enemigo, e intenta que la mira esté a un lado donde va a pasar y que no se pueda ver. Es por eso mismo que les digo que de preferencia se lo quiten, así sin duda serán extremadamente poderosos. Y el otro error, que hasta para mí es el error que cometen la mayoría, es que no hacen el preapuntado. Ya saben, apuntar antes de disparar, ya que la mayoría de personas que apenas está empezando a jugar no saben, y lo que hacen ellos es apuntar y disparar al mismo tiempo con un mismo botón. Y el truco es apretar el botón de apuntado después de correr y barrernos, ya que así podemos adelantarnos al enemigo que puede apenas llegar, o cuando él está campeando, así podemos disparar antes que él y matarlo con mucha más facilidad. Y esto aplica para todos los modos de juego, y creo que sirve más para buscar y destruir. Así que si no sabías, pues de uña, hazlo inmediatamente, ya que esto te dará una gran ventaja ante tus enemigos. Por favor, créanme que sí que funciona. Y otro error que comete la mayoría es mayormente mental, y es encabronarnos cuando el enemigo le está campeando o cuando te ganan algún punto. Y como nosotros estamos cegados por el odio y la venganza, lo vamos a intentar matar una y otra vez, así hasta que quedemos de último y perdamos la partida. Es por eso mismo que si nos matan campeando, pues ni modo, toca campearlas nosotros también. Es combatir fuego con fuego. Si ellos las están campeando, pues nosotros podemos hacer lo mismo. No hay que caer en su juego. Es cuestión de lógica, perro. Así hasta poder ganar la partida. A lo cual eso me lleva al siguiente error que la mayoría de ustedes siempre cometen, y
es que ignoramos por completo el objetivo del modo de juego. Así es, cabrón. No creas que no te vi. Estás haciendo kills a lo puro pendejo. Porque sí, está bien hacerse kills, pero no importa cuántas kills te hagas. El chiste es que hagamos el propósito del juego y saber cuándo nos hacemos las bajas y cuándo cumplir el propósito del modo de juego, ya que para dominio y punto caliente es ir al objetivo del punto. Bueno, es igual, pero diferente, ya que en punto caliente hay que capturar los puntos una vez que se acabe el tiempo de uno, y en dominio es solamente capturar dos puntos al mismo tiempo, sea A o C, pero siempre hay que capturar B, y si es que tienes los dos puntos, pues solamente toca defenderlos y no hacernos las bajas a lo puro baboso. Está bien que te gusta la verga, pero no tienes que gritarlo, al igual en buscar y destruir, que nada más lo buscan para que se los bajen, y el chiste es defender la bomba, cuando a nosotros nos toca defender. Ah, pero cuando a nosotros nos toca activarla, ahora sí vamos a tener que ir a rush, y cuando la activemos y solamente quede uno, o sea que sea un enfrentamiento de uno versus uno, no hay que irlo a matar, sino solamente hacerle tiempo hasta que se acabe el tiempo de la bomba y acabe, y así podemos ganar todas las rondas. Así que ya sabes, perra estúpida, y empieza a cumplir con el objetivo del modo de juego. Y para duelo por equipos y primera línea, ahí sí nos podemos hacer las bajas que queramos. Es otra vez es cuestión de lógica, perro. Pero ya que estamos hablando del objetivo del modo de juego, lo mismo pasa con nuestras armas y ventajas, ya que estamos cometiendo casi el mismo error de llevarnos las mismas armas y las mismas ventajas para los diferentes modos de juego, ya que no siempre la misma arma te va a funcionar para los diferentes modos de juego. Por ejemplo, la chopper te puede funcionar bastante bien para un punto caliente y dominio, pero para buscar y destruir solo hará que te maten. Y lo mismo pasa con los mapas. Algunas veces tu arma favorita no te va a funcionar siempre en todos los mapas. Es por eso que toca variar en diferentes armas. Y curiosamente, hace poquito subí el video de las mejores 15 armas para subir a leyenda, si no sabes qué arma usar. Me cae de madre que soy un excelente padre, ya que les estoy diciendo lo que hacen mal y cómo pueden mejorar. Ya la verga, mejor denme mi premio Nobel. Pero lo mismo pasa con las ventajas, ya que como puta madre vas a llevar las mismas ventajas de buscar y destruir para un punto caliente o dominio. Mejor ponte las ventajas más útiles para este modo de juego, que para mí serían peso ligero, solución rápida y línea dura. Al igual que eso mismo pasa con la racha de puntos y los operadores. No usen siempre lo mismo, mejor ve variando. Y aquí también te dejo un video donde hablo del mejor armamento para cada modo de juego. Me cae de madre que soy un verdadero dios. Y el último, pero no el menos importante, error que cometemos la mayoría sería discutir con nuestros enemigos en el chat, ya que veo que muchos de ustedes están como niñas quejonas y les están diciendo a los enemigos de que se van a morir y todas esas chingaderas. Es por eso que les digo que no sean tóxicos, de que lo único que vas a lograr es que vean que eres un güey que no aguanta vara y que no sabes jugar, de que como estás demasiado metido en tu rollo, ya hasta se les va a olvidar jugar y hasta van a quedar en último. ¡Qué risa dan esos güeyes! Por eso yo siempre toxiqueo ya cuando estamos a punto de ganar la partida, ya que así ya no les da tiempo de responder y quedan aún peor. Por eso mismo les aconsejo que se aguanten todas sus mierdas para la final de la partida, ya que si los insultan a principios de la partida, al final la van a perder y van a quedar como unos tontos anoche. Y se los juro, y hasta se van a arrepentir de haberlo hecho. Es por eso mismo que si el enemigo los insulta primero, solamente ignórenlo o díganle que coma tierra, y así no quedarán en ridículo. Espero y hayan aprendido de sus errores y que ya no lo vuelvan a hacer. Quedan advertidos. Pero bueno, hasta aquí el video. Por último, le mando saludos a DJ por ser el comentario con más like en mi último video, y dice que está cumpliendo los 20 años. ¡Feliz cumpleaños, carnal! Que te la pases chido en este día. Te mereces un gran aplauso. Te mando saludos y bendiciones, DJ. Yo soy aquí tu servidor Starpardo. Recuerda que te quiero y nos vemos hasta en un próximo video. Y a la verga, dos videos en un mismo día.